¿qué tal? Permiso, por Dios. Bueno, nos encontramos en la Puerta del Sol, epicentro del movimiento 15M, aunque no hay tiendas, pero se respira la misma sensación, la misma energía y la misma cosa que está vibrando en todos los lados. En este momento está entrando la marcha norte. Que salimos todos juntos, que estamos todos unidos, tenemos ideas distintas y llegamos a conclusiones al final que nos unimos en definitiva. Pues que la gente pensamos, discutimos, dialogamos, compartimos problemáticas y buscamos soluciones, y la tenemos. ¿Tú te sientes optimista? Sí, bastante. El hecho de ver que la gente ya ha reaccionado me hace sentir bastante optimista. Algo que se decía en el comienzo es que esta era una carrera de fondo, y creo que en el fondo lo que se pretende es que vaya cambiando la conciencia, y eso no puede ser algo rápido, no es algo mágico. Necesitan asentarse muchas cosas, y muchas de las iniciativas que se llevaron a cabo se están gestando. Otras darán la luz, otras veremos a ver qué errores se cometen y aprenderemos. Son las 8:40 de la tarde, el día del día 12 de mayo, estamos en plena celebración del primer aniversario del 15M, y está la plaza de la Puerta del Sol, la mítica Puerta del Sol, a topes, pero todavía está por llegar muchísima gente que viene de las distintas marchas, del norte, del sur, del este, del oeste. Son miles y miles de personas. El movimiento 15M se preguntaba a sí mismo qué movilización iba a tener un año después, y los hechos es que la movilización va en aumento. Se han traído, según algunos medios, hasta 3.000 policías de distintas ciudades a Madrid. No sabemos qué va a pasar cuando a las 10 de la noche la plaza esté llena, porque no va a poder ser de otro modo. No sabemos cómo va a actuar la policía, si la policía va a seguir a rajatabla la orden dada por la delegación de gobierno, que ha ordenado, valga la redundancia, que a esa hora la plaza se vacíe de indignados. No creemos que vaya a ser así. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con la policía? No lo sabemos tampoco. Lo cierto es que, como se pueden ver en las imágenes, no deja de llegar gente. Es muy probable que haya gente que no pueda llegar esta tarde, esta noche, a la Puerta del Sol, mientras no vaya vaciándose por otro lado. Lola, ¿cómo ves el movimiento un año después? Más vivo que nunca, esto está más vivo que nunca. En ningún momento se murió, solo que estábamos trabajando para momentos como este. ¿Y sientes que ha evolucionado? ¿Ha ganado en qué ha ganado el movimiento 15M? En más conciencia. Lo estamos pasando cada vez peor, porque los gobiernos cada vez aprietan más, con lo cual la gente se conciencia más, y aquí se está demostrando, ¿no?, que estamos luchando y trabajando, y esto irá más, por supuesto. Bueno, pues yo salgo ahora mismo del estudio de la radio, y la verdad es que ha sido muy emocionante. Cuando hemos conectado con las marchas que venían del sur, del este, hemos hecho una conexión también con la asamblea que está en Roma, y hemos hablado con Barcelona, que hay muchísima gente. Y bueno, pues parece que la movilización a nivel mundial está siendo todo un éxito. ¿Tú qué mensaje transmitirías a otros lugares, otros países donde están Occupy Wall Street, la Primavera Árabe, que están ahí con dificultades y con aciertos? ¿Qué transmitirías? En el caso de la Primavera Árabe, en el caso de la Plaza de Tahrir, en Túnez, yo creo que han sentido lo mismo que sentimos nosotros el 15, con lo cual no creo que tengan dificultades para superarlo, por lo mismo que te he dicho antes. Y en el caso de Occupy Wall Street, creo que ha habido un hermanamiento también muy fuerte, porque han ocupado, porque han acampado, y porque ha dado tiempo a que pasen ese tipo de cosas. Y en el resto de lugares, yo lo único que les diría es que se hermanaran, que abrazaran al que tienen al lado, y que le dijeran que algo nuevo y un mundo nuevo está por nacer. Muy bien.